Hola. Bueno, es el primer vlog que grabo después de estos 10 días de bimaternidad. Es la primera vez que grabo vlog, así que no sé, me siento extraña, me siento eso y que tengo la garganta súper cascada, así que si me notáis la voz así de aquella manera, es que llevo 2 noches ya que tengo la garganta cascadísima. Bueno, chicas, bueno. Nos vamos a... Hoy es miércoles, ¿vale? Realmente, yo os voy a decir realmente el día en el que estamos, pero cuando vosotros veáis este vídeo, a lo mejor ya ha pasado un tiempo, ¿vale? Porque no sé cuándo voy a tener tiempo para editar y subir el vídeo, ¿vale? Porque ya sabéis cómo es esto. Estamos todavía en periodo de adaptación. Y estoy aquí sacando salmón. Dos filetitos de salmón para la cena, porque nos vamos, eso que es miércoles, y nos vamos a buscarle un disfraz de Halloween a Eva, porque el viernes tienen fiesta de Halloween en el cole y tienen que ir disfrazados, y ella quiere disfrazarse de brujita, así que eso, que nos vamos, papá tiene que ir a recoger unos papeles a un sitio, qué oscura me veis, ¿no? Así mejor. Tiene que ir a recoger unos papeles a un sitio y me ha dicho, pues justo al lado, muy cerca del sitio ese, está Toys R Us. Y he visto en la web que tienen un montón de variedad de disfraces de brujita. Así que podríamos pasarnos y mirarlo. Porque, a ver, en un principio yo quería hacérselo yo, ¿vale? En plan, do it yourself. Porque tampoco quiero gastar mucho dinero en un disfraz que se va a poner para ir al cole. En 4 horas, ¿sabes? Entonces, pues no quiero gastar una cantidad de dinero muy exagerada porque me parece una tontería. Entonces pensé, bueno, pues se lo hago yo. Me paso por un bazar chino, le compro un tutú, un tal, no sé qué, un gorro, y se lo monto yo. Pero, no tengo tiempo. Nada, cero, 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 cero de tiempo. No tengo tiempo para montarlo. Y ve, al final empiezas por separado, si empiezo a comprar el tutú, el gorro, el tal, no sé qué. Creo que me va a salir tajo parejo por el mismo precio. Así que vamos a pasarnos por el Toys R Us a ver qué hay. A ver si encuentro algo con las 3 Bs, ya sabéis. Y si lo encuentro así ya hecho, pues lo compramos hecho y ya está. Si no, pues buscaremos opción B. Ese es nuestro plan de esta tarde. Así que voy a preparar la merienda. Bueno, preparar no. Voy a cogerle a Eva un yogur, que ya veis que están las dos durmiendo todavía. Pero las vamos a despertar ya porque si no se nos hace muy tarde. Y ahora las rutinas pues cambian por completo. Todas las rutinas han cambiado y hay que... ya no hay que duchar a una, hay que duchar a dos, hay que tal. Y la peque sobre todo está cada 2 por 3 enganchada a la teta. Ya sabéis cómo es esto. A veces aguanta a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y a veces tiene periodos del día en el que cada media hora está enganchada. Entonces es como que vamos un poco a su ritmo. Ahora mismo es así porque tiene 1 semana de vida la pobre. No vamos a empezar ya a marcarle horarios y cosas. Ella va a demanda. ¿Y qué más os cuento? Nada, poco más os cuento, ¿vale? Ya me veis la cara de espléndida que tengo de la bimaternidad, de no dormir por las noches, de no dormir por las mañanas, de aguantar como puedo. Pero bueno, es la realidad, tampoco ni me apetece maquillarme, ni quiero maquillarme para salir aquí, porque es que no sería real, ¿vale? Porque no sería real, no sería real si me pongo yo maquillaje, porque en mi día a día, ahora mismo, en lo último que yo pienso es en arreglarme, la verdad. Para nada, pienso en sobrevivir, que creo que ya es bastante. Nada, chicas, que no me enrollo más, ¿vale? Voy a ver si se despierta. La mayor está ya ahí como los ojos medio abiertos, pero se está haciendo la remolona. Y la peque está como un tronco, así que vamos a preparar las cosas y nos vamos.
A ver, Eva, ¿me ayudas a hacer la bolsa de la hermanita? Sí. Venga, ya hemos puesto una mantita, el gorrito y la muselina. Ahora necesito que me traigas pañales, un body. ¿Tú sabes dónde están? Vale. Pues tráeme pañales y un body. Vale, tres pañales está bien, muy bien. Ay, muy bien. Y un body. A ver, trae, yo aguanto los pañales. Sí, con tres es suficiente. Y un body. ¿Sabes lo que es un body? A ver, ¿dónde están los bodies? Ay. Excepto esto banco. A ver, que no veo. Ese rosita, sí, eso es un body. Muy bien. Y también esa ropita rosa, por si acaso se mancha la que lleva. Esa. Y el pantalón ese. Eso es. Muy bien. Esto es lo que necesitamos. Un body, un pantalón. ¿Y ahora? Y ya está. Toma, lleva tú los pañales. ¿Y ahora? Y la ropita esa también la vas a llevar tú. Vale. Muy bien, venga, vamos a ponerlo en la bolsa y nos vamos. Vale, está muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es que Eva ayuda un montón, ¿a que sí? Ay, mi niña. No, si ya no me des besitos en la barriga, que ahora ya no hay nada en la barriga. Bueno, y por aquí también ella ya tiene listo todo, ¿verdad? Su mochila de bebé, su bebé puesto ahí ya en eso, y el libro. Por si acaso cae la llora en el coche, ella siempre se lo lee. ¿Verdad que sí? Venga, pues ya estamos listos. Nos vamos a mirar esta. ¿Puede estar más a gusto? Oh, besito. ¿Tú quieres mucho a la hermanita, Eva? ¿Quieres mucho a la hermanita o no? Y a mí. Y a papi. Y a papi. Mí más. ¿Y a quién quieres más que todo? ¿A quién es la que más quieres? A la hermanita. Muy bien, cariño. Normal. Hola. ¿Qué dices? Que necesitas una escoba. Sí. La brujita, pero Sí. es que no podemos llevar la escoba al cole. No dejan llevar la escoba porque es peligroso, Pero puedes. mentiras en brujitas, sí. No es verdad, sí. Ya, pero es que la profe no quiere que llevemos cosas que se puedan hacer pupa a otros nenes y con una escoba pueden hacerse pupa. Tampoco está prohibido llevar espadas, cosas así, solo disfraces. ¿Y la hermanita, dónde está? Es que no la vemos porque va ahí. La podemos ver por el cristal, un poquito ahí. ¿Está dormidita? Sí, se ha portado muy bien, ¿eh? Ahora, en cuanto se despierte, se va a despertar llorando un montón, porque va a tener mucha hambre. No puede comer tanto. No, ahora no puede comer. Es que tenemos un país, quedamos a casa, se pierde Oh, iPhone. oh, 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 que se está despertando. Y se pierde iPhone si se lo lleva otro niño. Claro, mi amor. ¿Quién? Oye, ¿y eso qué tienes? ¿Qué es? La sirenita esa, cuéntanos. Pese ¿Qué es que eso? hoy tocaba a mí, llévame a. ¿Te tocaba llevártela a ti? Eso es del cole, ¿verdad? Sí. Díselo a los tesoretes, que ellos no lo saben. Pues hoy tocaba a mí llevarme a. Estaba una caja un día y abrimos y había una hiena dentro. ¡Hola! Y cada día se la lleva un nene a casa. Sí. Y hoy te ha tocado llevártela a ti, Sí, ¿verdad? porque yo ayer me daba a un beso a mí y yo tenía que decir su hombre. Muy bien, qué chuli la sirenita.
Y nos hemos traído a la sirenita a comprar el disfraz también. Y voy a cuidarla mucho. Claro, tienes que cuidarla mucho. Y mañana la tienes que devolver al cole. Sí. Para que se la lleve otro nene a su casa, ¿verdad? Sí. Esperemos que sobreviva la sirenita mañana. Ay, estamos aquí en el coche, que Juan ha tenido que ir a recoger unos papeles aquí. A ver si viene ya y nos vamos a comprar el disfraz, que yo estoy temblando que se despierte esta porque lleva un par de horas largas, más 3 horas o así sin comer. Así que en cuanto se despierte va a estar desesperada por comer. Y con el movimiento del coche normalmente se calma, pero cuando así con el coche parado, creo que se va a despertar ya. Tengo miedo. Bueno, pues mira, hemos comprado el vestido o el disfraz que Eva quería y es el de bruja. Entonces harás. Y como no, como los niños son como son, pues no se puede esperar. Y ahí la tenemos. A ver, pon cara de mala, a ver. Uy, eso no da mucho miedo, ¿eh? Un poco más de mala. ¡Madre mía! Ahora sí, madre mía. Bueno, allí tenemos a la señora cenando. Cenando. La primera ya está cenando. A ver si cenamos nosotros. Vale. Bueno, la primera ronda de cenas ya está lista. Ya la tenemos ahí. Tengo más grande. Pues ya mismo está la cena nuestra. Y mira, mira qué personaja. Mira qué personaja, Dios mío. Se ha quitado Eva. Se ha quitado el vestido de bruja y se ha puesto el de playera. Y por aquí tenemos al cocinero que nos está liando una. Que ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la que está liando, ¿eh? Con un puré de patata de sobre. ¿Habéis visto a persona más? Un puré de patata. Más torpe en la cocina. Es que, vamos, es su segundo intento. La primera vez que hizo puré de patata. A ver, es puré de patata este el típico, vamos, del Mercadona, que aquí detrás te pone los pasos a seguir y las cantidades y todo, vamos, está hecho para tontos, ¿no? La típica frase que se suele decir. Pues la última vez que el señor Juan intentó hacer puré de patata, en vez de sal le echó azúcar. Es que yo soy mal de azúcar. Y cuando yo lo probé dije, qué raro está, esto está muy raro, sabe raro. Y digo, a ver si va a estar caducado o algo, porque esto sabe muy raro. Y yo digo, ¿le has puesto sal? Me dice, sí, bueno, sal, azúcar. Y yo, ¿cómo que azúcar? ¿Cómo que azúcar? Sí, en el Eva, no estés en la cocina, que es peligroso. Ven aquí. Y yo digo, ¿cómo que azúcar? Ahora, venga. ¿Cómo que azúcar? Y dice, sí, ahí lo pone, una cucharada de azúcar. ¿Has leído bien? Pues le echo azúcar al puré de patata. Hoy, a ver, con qué nos sorprende. No quedan papas, Eva. No quedan. Y hoy cenamos, pues eso, puré de verduras y salmón. Ay, es que ya no sé ni lo que digo, estoy más cansada, además que me encuentro, no sé, no me encuentro bien. Me duele mogollón la garganta, me duele mogollón la espalda, la lactancia me está matando, me está dejando, vamos, me voy a arruinar yo con fisios, porque tengo la espalda muerta, matada, me duele las tetas, literalmente. Del enganche, de la lactancia. O sea, estoy para el arrastre. No hay nada de mi cuerpo que no me duela. Me acabo de tomar un paracetamol. Y a ver si. Y esta, mira, una que no se le acaban las energías en todo el día. No, es que no se le acaban. Yo no sé cómo lo hace, pero llegan estas horas y yo estoy muerta, matada. Y ella, vamos, está a tope. Y la otra pobrecita, pues, ¿qué vamos a hacer? Si es que tampoco podemos pedirle más. ¿Qué te pasa, chiquitina?
¿Qué le pasa a la hermanita, Eva? ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloras? ¿Quiere más teta? ¿Quiere más teta? Pues es que me va a dejar seca de tanta teta. Está todo el día enganchada en la teta. ¿Está buena la cena que ha preparado papá? ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien. Súper bonito, ¿no? Súper bueno. Súper bueno. Y mirad a quién tenemos aquí. Con unos pantalones que le vienen grandísimos, pero es que todos los de su talla, digamos, es que los ha manchado todos. O sea, hoy llevamos un día bonito. Los ha manchado todos. Así que le hemos tenido que poner un pantalón de tres tallas más. ¿Te gusta estar ahí en la hamaca, eh? Estaba llorando, pero mira, qué tranquilita se ha quedado ahora. Y nosotros, pues también, vamos a aprovechar y cenar. A ver cómo está el puré este. A ver si hoy le ha salido bueno. Espectacular. Bueno, vamos mejorando. Hoy sí que no hay duda de que le ha puesto sal, eso sí. Está bastante salaico, pero está bueno, está bueno.